Universo Uninorte TV, el primer programa universitario de la televisión paraguaya. Hoy, sábado 16 de mayo, damos la bienvenida a nuestra emisión 603. Buen día, Katiuska, ¿cómo estás? Buen día, Belén, un gusto acompañarte y acompañar, por supuesto, a nuestra audiencia, a la que ya les recuerdo que pueden seguir interactuando con nosotras a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Pueden escribirnos a info@uninorte.edu.py y visitar el sitio web www.uninorte.edu.py. Gracias, Katiuska. A continuación vamos a presentarles el avance del programa de hoy. El pasado jueves 14 y ayer viernes 15, nuestro país conmemoró dos fechas importantes para nuestra historia, el Día de la Patria y el Día de la Madre. Fechas muy importantes para conmemorar la importancia de las mujeres, principalmente aquellas que tuvieron gran protagonismo en la guerra contra la Triple Alianza, que se denominaron Residentas. Y para recordarlas, conversamos con la historiadora Ana Barreto, quien explicó el origen del nombre de estas heroínas nacionales y su importancia durante la Guerra Grande y más aún después de ella para la reconstrucción del país. Bueno, maestra, un honor tenerla en el programa, aunque sea de forma virtual. Sí, bueno, gracias a vos, Anaí, por la invitación a la conversación. Bueno, esos son los tiempos que se vienen ahora. Y maestra, como sabemos, ayer se celebraba en nuestro país el Día de la Madre y de la Independencia. Y a lo largo de nuestra historia, nuestra madre patria tuvo grandes heroínas que ayudaron a que estemos hoy aquí, principalmente con la nacionalidad paraguaya, que son, en este caso me refiero a las residentas, y sobre ellas hay muchas dudas, y por eso queríamos conversar con usted, una experta, y en primer lugar queríamos saber cuál es el origen de la palabra residenta. Bueno, cuando hablamos de residenta, inmediatamente la figura que tenemos, la figura que se nos forma o lo que simboliza esa palabra, nos remite directamente a la guerra contra la Triple Alianza, 1864-1870. Entonces, tiene que ver en parte con las mujeres, con todas las mujeres paraguayas durante la guerra. La palabra residenta es una palabra que usaban ellas mismas, o sea, era una palabra que usaban las mujeres para referirse a ellas mismas, y tiene que ver con la historiadora Beatriz Rodríguez Alcalá hizo un estudio acerca del origen de esa palabra, y ella piensa de que puede deberse a un vicio gramatical, ya que cuando la guerra se hace o la guerra, el Paraguay tiene que enfrentar ya en territorio nacional, o sea, la campaña ofensiva ya era una realidad, el ingreso de las tropas en Itapúa, en la región de Itapúa y en la región de Ñembucú. Entonces el mariscal ordena el inmediato despoblamiento civil de la zona. Entonces las mujeres debían ser remitidas a los pueblos cordilleranos, algunos pueblos cordilleranos y algunos pueblos del Guaira. Entonces, las mujeres llegaban a los pueblos, el jefe político y el juez de paz debía hacer un informe, debía anotar el nombre de ellas en los libros, porque desde el inicio de la guerra, los jefes políticos y los jueces de paz llevaban censos exactos de la población civil. Entonces, probablemente hayan existido dos columnas, una que decía de dónde provenía la mujer y su familia. Entonces, probablemente la segunda columna decía residente en. Y entonces, las mujeres entendieron de cómo ellas eran mujeres, no podían ser residentes, sino residentas. Entonces, ese es el origen, o ese es por lo menos el intento de análisis que hizo Beatriz Rodríguez Alcalá en los años 70 sobre esa palabra. ¿Y todas las mujeres paraguayas sobrevivientes a la guerra de la Triple Alianza eran residentas o no?
Esa es una muy buena pregunta. Fueron muchos años de silencio para los excombatientes. Muchos años de silencio, había mucha vergüenza. Y sin embargo, 25 años después, cuando estos excombatientes que vivían solos y pobres en sus ciudades, en sus poblados, iban a ser reconocidos como veteranos, eso estimuló a que muchos hablen. Primero luego porque tenían que hacer informes y tenían que hablar, tenían que decir desde dónde empezaron la guerra, si habían recibido heridas, si no habían recibido heridas, con quién habían peleado. Entonces, eso estimuló a que la memoria aflore, a que los recuerdos afloren, a que la gente hable sobre este momento traumático. Entonces, muchas mujeres empezaron a decir que ellas habían hecho la residenta. Esa es la expresión que usaban. Decían, por ejemplo, yo hice la residenta. Entonces, nos preguntamos, ¿todas las mujeres fueron residentas? Respuesta, no. No todas las mujeres fueron residentas. Porque en realidad, López había concebido la guerra primero con toda una población que debía defenderla en armas. Y esta población era una población masculina. Y por otra, toda la población que debía sostener este ejército mientras duraba la contienda. ¿Y sostener qué significa? Sostener significa hacer llegar el alimento a este gran campamento de soldados de 10.000, de 20.000, de 30.000, de 40.000 personas. Entonces la provisión de comida debía llegar, no solamente comida, debían llegar metales, debía llegar alcoholes, el alcohol se tenía que hacer en la región del Guairá, se tenía que plantar la caña de azúcar, se tenía que cosechar, se tenía que destilar, se tenía que transportar, eso tenía que llegar a Paso Cucú, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso, toda esa división del trabajo estaba en manos de mujeres. Pero algunas mujeres decidieron de que debían estar cerca de sus varones mientras dure la contienda. Entonces muchas de ellas viajaban desde su pueblo a Paso Pucú y en Paso Pucú se quedaban en rancheríos cerca del campamento. Entonces así se aseguraban de que no les falte algo, de que no le falte, no sé, anda ahí, poroto, se iban a buscar mieles para hacerle llegar. Entonces, con el tiempo era tan grande la cantidad de mujeres que habían en ranchos aledaños que López decidió incluirlas dentro del campamento. Entonces, al ser incluidas dentro del campamento, ellas podían ejercer las tareas de la enfermería, por ejemplo, ayudándole a los médicos cirujanos, cuidándoles a los heridos. También podían barrer todo el campamento, mantener limpio, lavar las sábanas, cocinar la comida. Entonces, se convirtieron en parte efectiva de lo que pensamos que es un campamento de guerra. Estas mujeres no eran residentes porque no estaban en los pueblos trabajando la chacra, porque las mujeres que sí estaban, y que normalmente son las que reciben el nombre residenta o las que podríamos decir que sí son residentas, son las que no se fueron junto al ejército o no necesariamente estuvieron en los campamentos militares y son las que estaban en sus pueblos. Y también siempre se habla de las labores tan loables que realizaron al otorgar justamente el alimento a tanta gente por tanto tiempo, pero ¿cuánto tiempo realmente estuvieron trabajando en este tipo de labores y cuándo realmente empezó la labor de las residentas como tal? Sí, la labor de las residentas como tal empieza a inicios del 66. Si bien es cierto que en el 65 muchos hombres habían sido enrolados para marchar a la guerra, en el 66 la guerra se hace, a criterio del historiador Luc Capdevila, una guerra total. Una guerra total significa que se emplea a toda la población. Toda la población tiene algo que hacer dentro de esta maquinaria o dentro de esta estructura que está preparada para la guerra. Entonces, podríamos decir que a partir del año 66, cuando ya empiezan los traslados y las mujeres llegan a los pueblos cordilleranos o a los pueblos guaireños y empieza la remisión de alimentos conforme el trabajo, porque
se armaban como batallones de mujeres, ¿verdad? El trabajo de la chacra se hacía por grupo. Entonces cada grupo debía presentarse a tal hora frente a la oficina del juez de paz o del jefe político. Empieza en el año 66 y las tareas de labrar la chacra y de preparar ropa y remitir todo lo que sean alimentos y vestuarios al ejército termina oficialmente en agosto de 1869. Eso es algo tan importante durante la guerra contra la Triple Alianza que muchas veces la narrativa de la guerra tiene mucho de militar, de las campañas, de los soldados, de los mayores, de los coroneles y de cómo se preparó la batalla y cómo se atacó y si qué horas y dónde y cuántas bocas de fuego, pero todo eso fue posible porque había mujeres que estaban trabajando en el campo y que podían asegurar de que esos varones que pusieron las bocas de fuego tengan el estómago medianamente lleno para hacer eso. Y sin embargo, del trabajo de ellas, no tanto el trabajo, sino cómo se organizó ese trabajo en épocas de crisis, de eso ni siquiera se habla, porque de alguna manera se normaliza ese trabajo. Y cuando terminó la guerra, las mujeres, porque hay un hecho que es muy importante y es el momento que las mujeres quieren donar las joyas a principios de 1867, existe toda una explicación del por qué sucedió eso, pero no fueron, a mi criterio, no fue el hecho de las joyas lo importante de esa reunión, sino que lo importante de esa reunión fue la visibilidad política que tuvieron las mujeres y porque además López le otorgó a las mujeres la ciudadanía. Sabemos que esa ciudadanía no se utilizó porque era un contexto de guerra, pero tampoco los hombres ejercían libremente su ciudadanía. Así que desde el año 67 las mujeres empezaron a llamarse así ciudadanas y eso no sucedió en otra parte de América. O sea, eso es muy interesante porque no solamente porque sucedió, sino porque sucedió en el marco, en una coyuntura de crisis. Muchísimas gracias por su tiempo y por ilustrarnos hoy en el programa. Esperamos encontrarla nuevamente. No, Anaí, por favor, gracias a vos por la invitación de la conversación y bueno, hasta siempre. Hoy la tenemos a Alejandra Yuchiniuk, ella es egresada de la carrera de marketing de nuestra casa de estudios y además una gran colaboradora de Uninorte. Hace 14 años forma parte de nuestra familia, hoy se desempeña en el cargo de supervisora de facultades comunitarias. Además, se encuentra cursando la prestigiosa maestría de Administración de Empresas impartida por la Facultad de Estudios de Posgrado de nuestra Casa de Estudios. En el siguiente material te damos todos los detalles sobre su vida profesional. En nuestro segmento de egresados y sobresalientes de la Universidad del Norte, conversaremos con la licenciada Alejandra Yuchiniuk sobre sus pasos como alumna por la institución y cómo logró ser una profesional de la Casa de Estudios. Acompáñanos. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo está? Buen día. Muy bien. ¿Cómo estás, Adrián? Todo bien también. Antes que nada, un gusto que hayas aceptado esta entrevista en forma virtual. Sí, es que hoy en día estamos todo con lo que es virtual, ¿verdad? No tenemos otra alternativa, más que reinventarnos y buscar las opciones de cómo hacer en todo lo que es el trabajo y bueno, también en este trabajo, ¿verdad? Sí, muy cierto. En este segmento de sobresalientes me gustaría conocer, como ya sabemos que usted estudió la licenciatura en marketing en nuestra casa de estudios, ¿cómo fue la elección de la Universidad del Norte habiendo tantas otras universidades? Bueno, yo vivía antes en Encarnación y luego vine a vivir a Asunción. Entonces estaba estudiando matemáticas y después dejé esa carrera y tenía que buscar una que vaya con mi personalidad realmente, lo que me gustaba hacer. Y entre
las opciones que empecé a buscar, encontré esta, que es la licenciatura en marketing, y empecé a estudiar. Luego ya también pasé a ser funcionaria de la universidad, ¿verdad? Me gustó la carrera de marketing porque yo soy una persona que le gusta conversar, que le gusta crear. Entonces era una carrera que ayornaba todo lo que yo quería hacer, ¿verdad? Entonces es ahí donde hice el análisis y entré en este desafío de hacer la carrera, ¿verdad? Que es licenciatura en marketing, y es una carrera que la verdad me encanta y me sigue gustando lo que es toda la parte de marketing, porque yo digo que toda profesión sí o sí tiene que tener algo de marketing. El odontólogo, el médico, el arquitecto, el ingeniero, porque todos tienen que vender su servicio y de alguna u otra forma tienen que saber algo de marketing para poder ofertar, como se dice, la profesión que tienen. ¿En qué momento usted pasa a formar parte de la familia Uninorte, no como alumna, sino como profesional de la casa de estudios? Y la verdad que en una oportunidad presenté mi currículum y inicié en el área de atención estudiantil. Después ya tengo una larga trayectoria en la universidad. Estuve en el departamento de atención estudiantil, luego pasé al área de adjunta a la Dirección General de Comunicaciones. Estuve en el área de marketing y evento de la universidad y ahora ya estoy como supervisora de facultades comunitarias. O sea, en este momento, hace 4 años estoy en este cargo. Pero en todos los cargos que estuve siempre está detrás mío todo lo que es marketing en la universidad, en todo lo que se pueda hacer. Siempre estoy colaborando en el área de marketing y después con todas las cosas que pueda innovar desde mi cargo en esa área también. Y sabemos que usted es la supervisora de facultades comunitarias de la Universidad del Norte. ¿Cuál es el rol que desempeña un supervisor de facultades comunitarias? Yo como supervisora soy la función del, en este caso, de la supervisora, porque esto es como femenino, es la que tiene el nexo con todas las sedes que están en el interior desde el vicerrectorado académico. O sea, yo soy el nexo con todos los directores de las sedes, todas las instrucciones que la universidad implementa lo bajan a través mío a las sedes que están en el interior, y soy la que tiene contacto todos los días con los directores y trabajo con ellos, ¿verdad? Viendo qué podemos implementar, los procesos de acreditaciones en las sedes, las documentaciones, las colaciones, los eventos que van a realizar en cada sede, las expocarreras, o sea, todo lo que compone una sede en el interior con el apoyo del vicerrectorado lo hacen a través mío, como supervisora. Y para ir cerrando ya esta interesante entrevista, ¿podría dar un mensaje a aquellos jóvenes que están viendo este programa y que quizás estén dudando de qué carrera elegir o a qué universidad ir? ¿Darle un mensaje sobre qué elegir para su futuro? Bueno, en esta ocasión hablaría de la universidad. A mí, mi carrera, yo digo que lo que tenés que estudiar, tenés que amar, te tiene que gustar. Entonces, en ese sentido, te dejo a cargo de cada uno que pueda analizar y elegir y buscar, tratar de buscar lo que le gusta. Con respecto a lo que se refiere a la opción de estudiar en Uninorte, nosotros como universidad siempre estamos buscando la forma de tener toda la calidad que corresponde. Hoy nos toca vivir una situación diferente porque estamos en una pandemia que nos cambió la vida prácticamente en menos de una semana. Para eso Uninorte está haciendo un esfuerzo gigantesco en volverse una universidad virtual para que cada uno de ellos que eligió Uninorte no tenga que abandonar su carrera, que pueda seguir su semestre, que pueda seguir estudiando. Cierto que es una cosa nueva para todos, no tengan miedo, suban, vayan a esta aventura virtual, experimenten. Hay que probar, hay que saber avanzar. No podemos quedarnos a esperar que el mundo solucione los problemas. Nosotros tenemos que ser
buscar la alternativa para cada problema que se nos presenta en la vida. En esta situación, el problema es a nivel mundial y nosotros como institución, como universidad, lo estamos haciendo para poder dar ese servicio al alumno para que no pierda su carrera universitaria. Así que es hora de reinventarnos y de seguir adelante. Muchas gracias, licenciada, por aceptar esta entrevista una vez más y esperemos encontrarla en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y siempre con gusto los estaré dando. De Ingeniería de la Universidad del Norte está ubicada en la ciudad de Asunción, en la avenida España casi Brasil. La misma alberga tres carreras de grado: Ingeniería en Informática, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería Electromecánica. El consumo de las frutas, verduras y cereales es de vital importancia, por eso hoy queremos enfocarnos a los beneficios que aporta la avena. Nuestro segmento de nutrición de esta semana va dedicado al consumo de este cereal, que puede ser consumido de diversas maneras para beneficio de nuestro organismo. ¿Sabe por qué es importante consumir avena a diario? La avena es un alimento rico en fibra que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Por ello, su consumo es muy importante para las personas que padecen diabetes. Las fibras que contiene este cereal logran estabilizar los niveles de azúcar y reducir su absorción en el intestino. Hoy cocinamos con el licenciado Antonio Daney una receta fácil de hacer en casa a base de avena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a aprender juntos a preparar unos ricos muffins de avena y cacao. Ricos en nutrientes, ricos en sabor y de una manera fácil, ya lo verán. Estos son los ingredientes. Encontramos, por ejemplo, avena integral entrefina, también el cacao amargo, el cacao 100%, hay huevos. Vamos a utilizar polvo de hornear, también agua y edulcorante. Y primeramente batimos los huevos, posteriormente a eso vamos a mezclar con los ingredientes secos y revolvemos hasta que quede homogénea la mezcla, ¿verdad? Para que de esa manera podamos mezclar todos los ingredientes. Y esto dejamos reposar antes de llevar al horno, más o menos 5 a 7 minutos, ¿verdad? Para que quede más rico con una masa, una mezcla más uniforme. Mientras tanto, mientras esperamos eso, les comento algunas de las propiedades también que aportan los ingredientes. Por ejemplo, los huevos, que aportan proteínas de alto valor biológico. También la avena integral entrefina, que aporta fibra, que es importante para el correcto funcionamiento de nuestro colon, ¿verdad? Eso es fundamental. Y también el cacao puro, el cacao 100%, que aporta antioxidantes, unas sustancias conocidas como flavonoides, que ayudan a la circulación sanguínea. ¿Qué significa eso? Que este chocolate amargo es bueno para el corazón. Fíjense, es un alimento rico, ideal para la merienda, por ejemplo, pero también encontramos muchos nutrientes y eso es lo que importa. Y ya está, vamos ahora a introducir al horno. El horno está precalentado a 180 grados. Dejamos allí más o menos que se cocine entre 15 a 20 minutos. Hay que mirar, se cocina rápido en el horno. Sacamos y encontramos este aspecto impresionante, ¿eh? El aroma a cacao es riquísimo, así que
está hecha la propuesta para que ustedes también intenten hacer esto en la casa. Es súper fácil, lleva pocos ingredientes, es muy rico en sabor y por supuesto también muy rico en nutrientes. Les recuerdo la receta con las cantidades. Tenemos avena 180 gramos, es la avena integral entrefina, recuerden eso. También huevos, 2 unidades. También 40 gramos de cacao 100%. También una cucharada de polvo de hornear. En el caso de los edulcorantes, eso varía según el sabor que quiera cada persona, ¿verdad? Es, digamos, cantidad necesaria. En mi caso, yo utilicé 8 sobrecitos de 1 gramo, ¿verdad? Del edulcorante. No lleva azúcar, como verán. Y, por supuesto, el agua que sirve para ayudar a la mezcla de los ingredientes es de 1/4, 250 mililitros. Y de esa manera ya tienen entonces la receta para poder preparar unos ricos muffins y, por supuesto, deleitarse con el sabor y también aprovechar que el organismo en realidad aproveche todos los nutrientes que encontramos en este riquísimo postre. Hoy se encuentra con nosotros el licenciado Cristian Román, director de la carrera de nutrición, quien nos cuenta el desarrollo exitoso de las clases mediante la plataforma virtual de UniNorte. Y nosotras les recordamos que gracias al esfuerzo especializado de un gran equipo, hoy los alumnos de la Universidad del Norte pueden continuar con su calendario académico a pesar de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional. Estos cursos permiten que todo el contenido teórico de la malla curricular no se vea afectado hasta que volvamos con las clases y prácticas presenciales. Entre las 55 universidades existentes a nivel país, la Universidad del Norte está entre las 10 universidades acreditadas por la ANEAES para impartir clases online. A raíz de esto, conversamos con el licenciado Cristian Román, director de la carrera de nutrición de la Universidad del Norte, para hablar sobre este nuevo reto que tiene el país, la Universidad del Norte, para enfrentar a la pandemia causada por el COVID-19. Acompáñenos a ver la entrevista. Nos encontramos con el licenciado Cristian Román. Él es el director de la carrera de nutrición de la Universidad del Norte. ¿Cómo está, licenciado? Es un placer tenerlo en esta entrevista para UniNorte TV. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Un gusto estar en contacto con todos de esta manera inusual, pero lo importante es estar conectados. Así mismo, nos tocó estar en una disyuntiva, una problemática mundial a raíz de la pandemia causada por el coronavirus. Y bueno, justamente a raíz de ello quería preguntarle, ¿cómo ha atacado, o vamos a decir, cómo ha sobrellevado nutrición esta problemática sanitaria que está afectando directamente al sector educativo? Mira, en primer lugar, fue todo un golpe para todos, no solamente para la carrera de nutrición, sino para todas las carreras de la universidad. Fue un primer parate en el mes de marzo y pensábamos que íbamos a volver, entonces paramos todos y recalendarizamos algunas actividades, pero después nos dimos cuenta que esto iba para rato y teníamos que tener una solución, una alternativa para el alumnado que ya quería empezar las clases. Es más, empezamos solamente 2 días y después tuvimos que cortar. Sí. Eso nos llevó a un problema que todos ¿qué hacemos? Y entonces la universidad se puso en campaña y en el mes de abril hicimos una primera prueba en un campo virtual gracias a la colaboración del posgrado que ya tenía la universidad, una plataforma de posgrado, que una plataforma virtual nos sirvió bastante. Tomamos el modelo de ellos y nos pusimos en campaña, ya sea la dirección, en mi persona, los docentes, capacitaciones, trabajos online, reuniones en Zoom como en este momento estamos teniendo. Y decidimos hacerlo la parte teórica, la parte virtual, ¿sí? Obviamente la parte práctica no lo podemos hacer en este momento, están todas suspendidas las prácticas y todo lo que sea el contacto con la gente, pero en algún momento vamos a tener que retomar todo eso, espero que sea pronto, pero en este momento estamos teniendo aulas virtuales, todos los días el alumno de lunes a viernes tiene clases, con sus docentes, en el horario de inicio, si estás en el turno tarde, tenés con nuestro profesor el turno tarde, a la mañana. Es lo mismo que estemos en aula, pero en el horario normal, en
de manera virtual. Ya tenemos un calendario, ya está el primer semestre todo calendarizado. Fue un trabajo realmente intenso de todo el personal de la universidad y creo que está saliendo bastante bien. Los chicos están conformes. Por supuesto, esto es un tema mutuo. Podemos cometer errores de repente todos, ¿verdad? Entonces de repente recurrimos a la ayuda de los chicos, las recomendaciones, escuchamos algunas sugerencias y claro, estamos aprendiendo juntos, ¿sí? Eso nos sirve mucho de práctica, nos sirve mucho de aprendizaje. Todos los días en las clases virtuales estamos aprendiendo un poquito más. Eso es estupendo. Y licenciado, coménteme, ¿cómo va a resolver ese problema la carrera de nutrición? Ese problema de no poder dar las prácticas porque no está esa prohibición de que sea presenciales. En este momento no lo podemos hacer. La ventaja que va a tener el alumno, que cuando vuelva al semestre que tiene sus prácticas, la parte teórica ya no lo va a hacer. Entonces, solamente va a tener la materia práctica. Quiere decir que va a tener menos carga de materia. Entonces, la gran parte de toda la parte teórica ya lo va a hacer de manera virtual. Y a la vuelta, cuando esto se normalice lentamente, vamos a volver en la parte práctica, ¿sí? Entonces, sí, el alumno va a tener una menos carga horaria en ese sentido. Va a estar un poquito más libre, entre comillas, ¿sí? Fantástico. Y hasta ahora, ¿cómo? Vamos a ponerlo parte por parte. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido los principales problemas que ha tenido la carrera de nutrición con esta problemática? ¿Puede ser factor económico, de repente esa adaptación? Claro. Hubieron varios problemas. El primero y definitivamente el más preocupante para todos fue la parte económica, ¿sí? A todos afectó la parte económica, ¿sí? Entonces la universidad exoneró el mes de marzo, abril cobró la cuota sin mora y a partir del mes de mayo ya hay un descuento del 25% en todas las cuotas, ¿sí? Hasta que termine este periodo de cuarentena, ¿sí? También el alumno podía tener la opción de eliminar alguna materia o disminuir el costo así, y también ahí disminuía un poquito el costo de sus cuotas. A muchos se adaptaron bastante bien, pero como sabes, la realidad en nuestro país es bastante dura, ¿sí? Sí, y sí, por sí. Suerte se quedaron bastante, nos quedamos muchos y estamos remando todos juntos. Ya en estas dos semanas que tenemos de aulas virtuales, el personal docente, los profes están bastante ya adaptándose a esta metodología de trabajo, ¿verdad? Genial. Que se tiene también un mejor control, un mejor evaluación. Las evaluaciones van a ser por plataforma, los exámenes, ¿sí? Los profesores tienen un planeamiento hecho hasta el fin de este semestre, entonces facilita mucho eso el trabajo, ¿sí? ¿Cómo van a hacer para hacer justamente esas evaluaciones vía online? ¿Ya tienen algo preparado, alguna idea? Ahora, esta semana y la siguiente, hay capacitaciones para el personal directivo y luego, por supuesto, el personal docente para elaboración de materiales de evaluación, ¿sí? Estas evaluaciones, los exámenes van a estar en la plataforma, el alumno va a poder rendir en su casa, en la notebook, en la computadora, y una vez que termine su examen, el alumno va a saber en el instante cuál fue su puntaje. Es una ventaja, es no esperar que el profesor le corrija, por ejemplo, y eso va a ser práctico porque el alumno va a saber su rendimiento en el momento. También va a tener todos los materiales para leer, para estudiar, porque el docente sube materiales de consulta, guías de trabajo, ¿sí? Entonces muchas veces en la universidad hacíamos fotocopias, que comprar el libro, muchas veces eso nos llevaba un poco más de dinero inclusive, ¿sí? Más gasto, y ahora todo lo tiene en la plataforma, tiene todos los materiales de lectura, tiene los ejercitarios y también va a tener la evaluación en la plataforma. Perfecto. Y bueno, esto es una gran responsabilidad porque la Universidad del Norte es una de las pocas universidades en el país, bueno, que está habilitada para dar estas clases online, para impartir clases online. Esto es un reto porque tienen que adaptarse los estudiantes y además tienen que capacitarse los docentes.
Así mismo, fue todo un desafío para todos, te cuento, los docentes, los alumnos, los directivos. Nos costó al comienzo, pero estamos remándole juntos, eso es importante, esto no sale solo, esto hay que recordar que es todo un equipo y entra toda la comunidad educativa, entran los docentes, los directivos, los alumnos, y fue un trabajo que se sigue haciendo con mucha dedicación y mucho esfuerzo y preocupación también por el bienestar del alumnado. Claro, por supuesto. Bueno, licenciado, ha sido un placer tremendo poder hablar con usted, conversar acerca de esta problemática, sobre cómo la carrera de nutrición ha afrontado este reto de la pandemia que ha afectado directamente al sector educativo del país y a nivel mundial. Es cuestión de encontrar otras maneras y tratar de ver el lado siempre positivo, no ser tan negativo, y que esto en algún momento volverá a ser normal, pero como el ser humano es maleable y se adapta a todos estos cambios. Espectacular. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, y esperemos tenerlo otra vez de vuelta en algún momento en Uninorte. Muchas gracias. Un saludo a todos y saludo a Uninorte TV. Te cuento que la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad del Norte se encuentra en la ciudad de Asunción, sobre Juan de Salazar, casi Avenida Perú. La misma alberga únicamente la carrera de periodismo. Queremos iniciar este tercer bloque hablando de arte, de música, y presentarles al grupo villarriqueño Oasis, cuyo repertorio principal es la música paraguaya. Su vocalista principal, Emanuela López, es alumna de la carrera de Derecho de Uninorte con sede en Villarrica y es nuestra artista destacada de la semana. Ella, con su grandísima voz y carisma, ha conquistado al público paraguayo y de otros lugares del mundo donde ha representado al país. A continuación compartimos con ustedes la entrevista que esta brillante artista concedió a Uninorte TV. Hoy te presentamos a la sobresaliente Emanuela López, quien forma parte del grupo Oasis de Villarrica del departamento de Guairá. Ella también estudia la carrera de Derecho en la Universidad del Norte y hoy conoceremos acerca de todos sus proyectos musicales y académicos en esta entrevista. ¡Pónete a bailar! ¡Pónete a gozar! ¡Ya capaz que lo mitad, pero vea ya! Emanuela, un gusto poder compartir contigo esta entrevista. Hola, hola, súper bien, la verdad que con todo este tema de la cuarentena, pero bien, bien, y gracias también por la invitación. Realmente es un gusto poder compartir contigo y bueno, hablar también acerca de Oasis de Villarrica, que es un grupo que está surgiendo, está bueno, está con todo en los festivales que bueno, ahora justamente se suspendieron, pero que ya venía con una gran trayectoria. La verdad que sí, Dios, el año pasado fue un año genial para nosotros. La verdad que el 2019 fue súper bendecido, este año también comenzamos con todo. Lastimosamente no pudimos continuar por el motivo de la cuarentena y todo lo demás. Pero bueno, yo estoy súper agradecida con todo lo que nos está pasando, con el grupo en sí. Justamente el último show que hicimos fue el lanzamiento del videoclip de nuestro tema propio que se llama Polka la Solución, que ya está disponible en todos lados. Y bueno, la verdad que fue súper emocionante esa noche, también tuvimos también la participación también presente de la Uninorte esa noche, así que muy contenta por eso, y bueno, la verdad que por lo menos el último show fue inolvidable y ojalá que el primero también se hace. Ya que mencionaste justamente Polka la Solución, ¿cómo fue ese proceso de composición para que luego salga a la luz este proyecto tan lindo? Bueno, la verdad que con el grupo ya tenemos unos añitos y bueno, ya creo que nos hicimos de muchos fans y la gente en sí ya quería ya ver algo propio, ¿verdad?
Entonces, después de un tiempo, surgió el tema, ¿verdad? Polka, la solución. Lo lanzamos, a la gente le gustó muchísimo. Y después vimos también la oportunidad también de... Se merece un videoclip. Así que lo hicimos, pusimos todo nuestro esfuerzo. Lo grabamos el 5 de enero de este año en la ciudad de 25 de diciembre, departamento de San Pedro. Y bueno, la verdad es que a la gente le gustó muchísimo. Quisimos mostrar un poco también de lo que se hace tradicionalmente en el Paraguay, la famosa jineteada. Así que muy contenta por toda la repercusión que tuvo y hasta ahora también. Si estás un poco triste y te mata la cabeza, ya te dejó la novia y menos te quiere la suegra. Todo está complicado y que tuvo la situación. No te asustes, mi amigo, que tengo la solución. Si aún no sentís alivio y te gana la pereza, me dejo sin ningún lado, solo quedarte en tu pieza. Pásame esa guitarra y que toque con canción. Con esta buena polka te vas a sentir mejor. Pónete a cantar, mejor remedio no habrá. Pónete a bailar esta polka de verdad. Pónete a gozar, ya que tú ves a buscar. Y atrapar que no mitad, que no vean a dejar. La verdad es que realmente hacemos de todo. Con el grupo hacemos de todo, tratamos de hacer mucho folclore de distintos países también, obviamente llevando en alto lo que es nuestra música paraguaya. Y bueno, la verdad que siempre cantamos los famosos temas que a la gente quiere escuchar, en temas de Emiliano R. Fernández y muchos más. Así que la verdad que muy contenta con toda la repercusión. Estamos en todos los festivales más grandes del país. El año pasado estuvimos por los Estados Unidos. La verdad que fue sensacional todo lo que logramos. Y bueno, hasta yo creo que después de esto, un descanso para volver con todo. ¿Cómo fue esa experiencia internacional justamente en Estados Unidos, en otros países también, en los países vecinos y demás? Y bueno, la verdad que ya nos fuimos también el año pasado justamente también en el Festival Internacional Nacional del Chamamé, en Corrientes, Argentina, también en el 2015 también fuimos, y el año pasado nos tocó volver. La verdad que fue súper emocionante porque que la gente de otro país guste de nuestra música es súper bueno. Y en Estados Unidos nos fuimos a cantar con toda la colectividad latina, pero en sí más paraguaya, ¿verdad? Y bueno, verle a tus compatriotas con lágrimas en los ojos recibiéndote felicidad por completa, la verdad que fue único. Y también, gracias a Dios, fue el año pasado y no fue este año, si no se hubiera suspendido, pero bueno, la verdad que muy contenta. Y bueno, hubieron muchos planes para este año que se suspendieron, pero bueno, ya habrá momentos por recorrer también. Muchísimas felicidades por todos estos éxitos con el grupo. Muchísimas gracias también. Saludo también a toda la gente que siempre nos está apoyando, siguiéndonos a través de nuestras redes sociales como Grupo Oasis de Villarrica. Y bueno, en esta cuarentena tratar un poco de hacer los vivos también con la gente, tratar un poco de interactuar con ellos, ya que no tendremos música en vivo, pero por lo menos a través de las redes sociales. Sí, totalmente. Y bueno, ahora hablando de la otra faceta de Emanuela, ¿cómo podés coordinar todo eso, justamente toda tu carrera también académica y bueno, con la música? Bueno, gracias a Dios, estoy bueno, en la Universidad del Norte, acá en la sucursal de Villarrica, y bueno, me iba por las tardes, que era un poco más fácil, pues entonces yo terminaba la tarde mi facu y después ya sí o sí me iba a veces maquillada, entonces yo participaba en las clases y después ya de ahí ya me subía ya y viajábamos a los lugares donde íbamos a tocar, ¿verdad? Y la verdad que muy contenta porque siempre me tuvieron en cuenta ante cualquier cosa, lastimosamente por no ser de la capital y por estar un poco lejos, no formé parte del coro polifónico y me hicieron algunas propuestas también para hacer, que lastimosamente por la distancia no se pudieron concretar, pero bueno, la verdad que siempre muy contenta también. Un saludo cordial al rector Juan Manuel Marco, la verdad que él siempre está apoyando lo que es la cultura en sí, y bueno, yo creo que la cultura es algo que nos representa como país en todo el mundo. Totalmente, y justamente hablando sobre ese nexo, ¿verdad?, entre la capital y Villarrica, es un gusto realmente poder
apreciar este talento justamente en Guaira, ¿verdad? Salir un poco de la capital y escuchar todo esto tan lindo que está sucediendo también en nuestro país. La verdad que sí, a veces siempre donde nos vamos, la gente le llama la atención que los guaí nos llaman así, ¿verdad? Así que muy contenta, como te dije, de poder lograr todo lo que logramos con el grupo en sí. Y bueno, nada, solamente agradecer y agradecer. Y bueno, Dios quiera que pronto volvamos a los escenarios y dar lo mejor siempre. Y también de nuevo agradecerte a vos y la oportunidad de la Uninorte, que este año, lastimosamente, yo tendré que dejarlo, ¿verdad? Hubiera estado en el último año de mi carrera, la carrera de Derecho, pero bueno, el año que viene yo creo que lo vaya a agarrar con todo, por motivos, ¿verdad? Personales, ya que vivo de la música, entonces vamos a dar una pequeña pausa y el año que viene, Dios quiera, ya me voy a recibir. Sí, totalmente. Y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista de esta manera un poco habitual, pero bueno, conectándonos también en la distancia. No, gracias a vos y un saludo grande realmente para todos. Y bueno, espero que nos cuidemos y estemos bien y pronto pase todo. Muchas gracias, Emanuela, y muchos saludos a todos los integrantes de Oasis de Villarrica, que sean muchos más los éxitos. En el año 2018, la Universidad del Norte estuvo presente en la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro Caaguazú Lee, organizada por la Gobernación de Caaguazú y fue llevada a cabo en Coronel Oviedo. Y en aquella ocasión, nuestra institución presentó las obras Roa Basto, su precursor del post-boom, y Hazme un sitio a tu lado, ambas obras del rector de nuestra casa de estudios, el escritor Juan Manuel Marcos. Y a continuación recordamos partes de estas presentaciones que dieron realce a la jornada. Estamos en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, presenciando el lanzamiento del libro de Roa Bastos, precursor del post-boom del doctor Juan Manuel Marcos. Este es un ensayo dividido en tres partes que trata, aborda con mucho juicio, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, dos obras capitales, fundamentales de nuestro gran autor paraguayo, Augusto Roa Bastos, Hijo de Hombre y Yo el Supremo. Lo que hace el doctor Marcos, el profesor Marcos, con gran sabiduría es desglosar, decodificar los aspectos, los elementos más importantes y más complicados en torno a estas dos grandes obras. Esto hace que el ensayo sea necesario y útil porque después de leído nos va a ayudar a gozar, a disfrutar muchísimo más la lectura de estas dos grandes obras. Todo ensayo lo que hace es interpretar, ofrecernos una visión directa, subjetiva del autor. Gracias a esa visión, a esa interpretación hermenéutica que hace el doctor Marcos en estos tres grandes ensayos recogidos en uno, es que estas dos grandes obras de Augusto Roa Bastos sean, no sé si más fáciles de entender o de leer, pero sí más accesibles. Repito, nos ayuda a gozarlas, a disfrutarlas mucho más. Por eso quiero animar al público lector más joven, más juvenil, a que adquiera este ensayo antes de leer estas dos obras capitales de Roa, porque sin duda alguna, una vez leído, a la hora de enfrentarse a estas dos grandes obras, que son obras complicadas, les va a resultar su lectura mucho más amena y mucho más agradable. Hoy en día estuvimos concurriendo aquí con los alumnos de la Uninorte para este lanzamiento, que para nosotros es un honor, porque es una ciudad universitaria. Hoy en día en la ciudad de Coronel Oviedo cuenta con 27 facultades en el distrito de Coronel Oviedo, y que una eminencia venga a hacer este lanzamiento para nosotros es un honor como facultad. Me encuentro con el director de cultura, señor Miguel Ángel,
quien nos va a comentar un poquito acerca de la feria del lanzamiento del libro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludar a la Universidad del Norte en su formato televisión y todo lo que significa también periodismo, comunicación, que viene enseñando a varias generaciones. Bueno, en esta feria internacional estamos muy contentos de que la Universidad del Norte esté acompañando fuertemente a través de su director con la presentación de dos libros muy importantes del doctor Juan Manuel Marcos, como así también el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica, el ensamble, la presencia en el stand con todo lo que significa la universidad en todo su complejo educativo para las generaciones venideras es muy bueno y satisfactorio para nosotros aquí en el quinto departamento. Y empresa de la Universidad del Norte, que está ubicada en la ciudad de Asunción, en la avenida Mariscal López, casi General Santos. La misma alberga 5 carreras: Administración Rural, Ingeniería Comercial, Mercadotecnia, Ciencias Contables y Administración de Empresas. Ciencias Políticas de la Universidad del Norte se encuentra en la ciudad de Asunción, en España, esquina Brasil. La misma alberga 3 carreras de grado: Derecho, Escribanía Pública, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales. Las compañías artísticas de nuestra casa de estudios ofrecieron un magnífico cierre cultural a la presentación de la obra La Canción de la Resistencia, del compositor Carlos Noguera, realizada en la Feria Internacional del Libro en mayo del 2019. En aquella ocasión, la canción Independencia o Muerte, con letra de Juan Manuel Marcos y música de Maneco Galeano, interpretada por Sara Benítez y Alejandro Franz, se llevaron todos los elogios de la noche. Ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes. Nos despedimos con fragmentos de esta magnífica presentación. Que la disfruten. Que tengan un excelente fin de semana.